El título es Mi casa espiritual. Mi casa espiritual. Necesito que le prestes atención a cada concepto para que puedas entender y para que Dios te pueda revelar acerca de lo que es la casa espiritual. La piedra viva y su pueblo escogido es el título de esa porción. Dice, Cristo es la piedra viva desechada por los seres humanos, pero escogida, preciosa ante Dios. Y después dice, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. La Biblia habla de una casa espiritual. O sea, lo que Dios está edificando no es un edificio visible. Está edificando casa espiritual. Es cada uno de nosotros como piedra viva que recibe al Señor, y cada uno de nosotros tiene al Señor en sí mismo y somos casa para Él. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús y le decimos, Señor, vení a vivir a mi corazón, el Señor viene y literalmente entra a nuestro ser para vivir adentro cuando comenzamos a caminar con Él y somos casa espiritual para Él. ¿O no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Entonces, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro corazón. Y aquí hago una pequeña salvedad. Cuando usted invita a alguien a su casa, aunque sea de visita y no a pasar unos días o lo que sea, usted prepara la casa. Cuando usted invita a Jesús a que entre a su corazón, no lo haga convivir con amarguras, con envidias, con todas estas cosas. Prepárese como una casa espiritual que le dice, Señor, quiero que este lugar sea agradable para vos. Ahora, enseñé también lo que es la casa espiritual en la visión macro. El cuerpo de Cristo es la casa que Dios está edificando para Él. Les hablé de lo que es la Nueva Jerusalén. Es el edificio que bien concertado está siendo edificado y recibe crecimiento. Ese edificio está formado por piedras vivas que somos vos y yo. Entonces, toda la iglesia de Dios es casa espiritual. Usted personalmente es casa espiritual. Pero en el medio de ambos hay algo que es lo que quiero que Dios te revele hoy. Tu casa espiritual como familia. La casa espiritual no es un lugar físico. La casa espiritual de la que quiero hablarte es una familia. Cuando la Biblia habla de casa, habla de familia. Por eso dice en Éxodo 19, Moisés fue hasta Dios, lo llamó desde el monte y dirás, y dice, así dirás a la casa de Jacob. No es que se paraba delante de un chalet o de una mansión o de una casa de barrio y decía, Dios te habla casa. No, cuando dice, anda a hablarle a la casa de Jacob, le está hablando a la familia de Jacob. En Amós dice, no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. No está hablando de la casa como un edificio, está hablando de familia. Cuando la Biblia habla de casa, habla de familia. Génesis 46. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron esta, esta y esta. Las personas de la casa de Jacob. Así que hay casa espiritual que es la iglesia de Dios en toda la tierra. Somos un solo cuerpo. Pero hay casa espiritual que es tu familia espiritual. Ahora, ese es un ámbito especial que Dios preparó para un desarrollo sano. Dios no nos quiere como casas espirituales, como templos espirituales, que estemos solos, que estemos viviendo en soledad nuestra vida espiritual. Aunque somos un cuerpo gigante, tampoco que estemos navegando en un cuerpo enorme, sino que nos dio familias, porque el formato de Dios es así. Dios hizo una sociedad, pero también le dio familia para poder contenernos y crecer. Cuando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le habla a su discípulo, a quien llamaba hijo, a Timoteo, y dice,
y pienso en vos y oro al acordarme de tus lágrimas. Anhelo verte para llenarme de alegría. Estas cosas suceden en la familia espiritual. No puede haber una relación genuina de amor en una multitud gigantesca como es toda la tierra. Entonces dice, anhelo verte para llenarme de alegría. ¿Saben qué? Es interesante. ¿Por qué no lo veía? ¿No lo quería? ¿No quería pagar un pasaje o qué? No, estaban separados por una situación externa a ellos. En ese caso, en el caso de ellos, era por persecución. No podían verse. Y dice, y traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. Y de eso estoy convencido. Fíjese que Pablo está hablando de lo que es el poder de una familia de fe, de una familia sana, llena de fe. Dice, yo veo tu fe sincera, pero yo sé de dónde salió, de tu abuela Loida, de tu madre Eunice, y ahora esa es la fe que te anima a ti. Estoy convencido, dice Pablo. ¿Sabe? La familia espiritual es un lugar que fortalece tu fe. Hay personas mayores que te van sosteniendo, que van siendo modelo, que van siendo ejemplo. Por eso, ese hombre de Dios que fue uno de los más grandes siervos que formaron los apóstoles de Cristo, o el apóstol del Espíritu Santo, lo que marcó es que ese hombre estaba formado en una familia donde había fe. Ahora, estaban en un problema, no podían verse, había persecución, Pablo estaba preso a modo de malhechor solo por haber predicado, o sea, había situaciones que los había separado, pero la ventaja es que Dios sigue operando como familia, porque la familia no es una casa. Lo mismo nos pasa en este tiempo, justo hoy no podemos tener servicio acá. Lo que estuvimos viviendo es un milagro y vamos a seguir con ese milagro, si Dios quiere, la semana que viene. Y Dios nos va a ir dando. Pero estamos limitados. Somos una familia que está como separada por las circunstancias. Me gustaría que estés acá, me gustaría darte un abrazo. Nuestra iglesia se conoció como la iglesia del abrazo. Pero no podemos. Nos están persiguiendo, en algunos lugares sí, en otros no. Lo del virus es real. ¿Por qué sucede? No es lo que me ocupa hoy. Es qué hacemos cuando esto sucede. Ah, pero pastor, la semana que viene por ahí volvemos a tener los cultos presenciales. Presenciales separados cada 2 metros. Como pastor tengo que decirles, no se toquen, no se acerquen, no se queden a charlar en la vereda. Estamos como familia disgregados. Y uno dice, Señor, ¿por qué nos dejaste? Porque eso nos va a fortalecer como personas y nos va a fortalecer como familia. Mientras dure esto, y bueno, en pocas semanas tal vez nos volvemos a hacer y hacemos una pila de cultos. Y estamos disgregados, porque dice, si podemos hacer culto de lunes a viernes, vamos, todo lo que quieras, pero no nos podemos tocar. Yo sé que vuelve el tiempo en que Dios va a mostrar cómo está edificando su nueva Jerusalén. Cultos en la iglesia o en el portal o en el forever, apretados, amontonados, como Dios nos regaló la unción del apretujón. Pero hasta tanto, tenemos que capturar la oportunidad que Dios nos dio para poder desarrollarnos como familia en medio de una crisis. No te puedo tener aquí. Bueno, algunos me están oyendo de lejos, pero tal vez tenés una familia en la ciudad en la que vos estás. Pastores, tu pastor, tu iglesia, tu familia. ¿Y cómo funciona la familia cuando no está unida, no tiene la libertad de estar todos ahí juntos, tocándose, abrazándose, hablándose de cerca? Y sigue diciendo, yo sé cómo creciste en una familia llena de fe. Lo vi en tu abuela, lo vi en tu madre, y ahora
eso se refleja en ti. La fe de la casa es la fe que usted recibe. Y le dice, por eso te recomiendo, y le empieza a dar consejos de cómo tiene que funcionar la familia cuando no está pudiendo estar cerca. Y le dice, por eso te aconsejo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Ahora no puedo, ahora estamos separados, pero sí puedes hacer algo cuando estamos divididos o separados físicamente. Aviva el fuego que está en ti por la impartición que se te dio. Dios te está observando, nuestra fe está siendo probada para ver qué pasa cuando dejaste de tener líderes que están encima, el otro que te empuja, los cultos que te envuelven, estás en tu casa, son inconversos, ponen la radio con las noticias, la tele con las noticias todo el día y parece que no hay atmósfera de Dios. ¿Qué hago? Bajo los brazos y ¿qué va a hacer? Me entrego, que me hagan lo que quieran. No, te aconsejo, somos una familia, te aconsejo que avives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Yo te oré, te ministré. El equipo que está conmigo te sirvió muchas veces. Ahora no podemos estar juntos. Y Dios dice, este es el momento de mostrar cuánto recibiste y qué vas a hacer con ese fuego que hay en ti. Te animo que avives el fuego que hay en ti. Y el día que estemos juntos, te vas a dar cuenta que tu estilo de vida es mantener el fuego encendido. ¿Sabes una cosa? Cuando uno mantiene avivado el fuego de la casa en uno, aunque esté separado, usted recibe el manto de la casa. Porque ahí mismo le dijo, pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero ese manto se recibe en la casa. ¿Por qué? Porque cada familia tiene su manto. Cada familia tiene un llamado. Cada congregación tiene un propósito diferente en la tierra. Pastor, mira que él habla todo el día de finanzas. Bueno, su llamado tiene que ver con sacar a la gente de la pobreza. Y el otro dice, pastor, ellos no les ponen que trabajen en la otra. Yo escucho los prédicas de aquel y dice que hay que quedarse solito en la iglesia y que Dios hace todo. Bueno, Dios le estará enseñando a él a trabajar el corazón de la gente para algo. Cada iglesia, cada familia tiene su fe, tiene su llamado, tiene su propósito y tiene su manto. Y dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Apóstol, Pablo no era un pastor que pastoreaba ovejas. Era apóstol. Él los desafiaba. Eres un soldado. Por eso te digo que el manto que hay en tu familia es un manto de poder, de amor y de dominio propio. Es un manto apostólico. Es un manto para servir. Es un manto para traer rompimiento. Es un manto no para dejarte atrapar por las circunstancias, sino para abrir camino, no importa quién se ponga delante. Ese es el llamado del cielo. Ese es el llamado del cielo para nosotros. Avivá el fuego que hay en ti, porque el manto que vos tenés no es un manto de cobardía. No es un manto de tibieza, es un manto de poder, de amor y de dominio propio. Y mientras te estoy enseñando esto, Dios está soltando un río que te está volviendo a encender como nunca antes. Dice, así que, y le sigue dando el consejo. Lo primero, aviva el fuego. Lo segundo que le dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. ¿Sabes una cosa? A veces somos valientes cuando estamos en grupo, en patota, porque somos muchos cristianos y salimos y aquí estoy, yo también grito. Pero dice, cuando estás solito, no podés juntarte. No podés venir a los cultos y abrazarte y sentir la unción de uno con otro. No te avergüences. Saca la valentía del manto que Dios te dio.
No te escondas detrás de la timidez. Deja que Dios levante el león que hay adentro tuyo. El espíritu que está en nosotros es el espíritu del león de la tribu de Judá. No te avergüences del evangelio. Y le dice Pablo, y no te avergüences de mí. Estamos vinculados, hijo. Yo te enseñé, yo te formé. Aunque esté preso por predicar, aunque no pueda ir a verte, mantén encendido ese fuego espiritual de la relación. Mantén tu vínculo espiritual. Mantén encendido lo que Dios trajo para unirnos o unirte a vos con tu pastor. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos. Ese es su tercer consejo. Este tiempo en que a veces es más difícil conseguir que alguien te visite o que estés en una atmósfera del cielo, tenés que remar solo, tenés que aletear solo para tomar altura. A veces estás viviendo conflictos porque el mundo entero está en este tiempo en un conflicto. Los negocios, la economía, los conflictos familiares, el exceso de convivencia a veces está trayendo problemas en algunos lugares. Sufre penalidades como buen soldado. No lloriquees como un cobarde. No te encierres ni te bajonees como un débil. El débil debe decir, fuerte soy. En estos tiempos de conflictos, Dios te está diciendo, aprende a sufrir como un soldado. El soldado no es alguien que participa en un desfile de modelos y lo miran y lo aplauden. El soldado no es aquel que exhibe sus dones en un escenario cantando y le dan un premio por su forma de cantar. Un soldado cumple la misión de día o de noche, con comodidades o sin comodidades. Sabe que lo que tiene delante son batallas, pero las enfrenta. Este es el tiempo de hacerse fuertes. Este no es tiempo de debilitarse, no es tiempo de tibieza. Este es el tiempo de recibir de Dios una fortaleza que nunca antes viste en tu vida, en tu alma, en tu vida espiritual. Soporta los sufrimientos por el Evangelio. Dios te está diciendo, en este tiempo, como casa, como familia, no podemos tener la libertad de estar plenamente juntos, aunque nos dejen congregarnos o nos permitan en corrientes, en grupos de A10, en otros países, en grupos de A20, limitados. En este tiempo, afirma tu carácter. Sufrí penalidades como soldado. Todo el mundo está sufriendo penalidades. Algunos como víctimas, algunos como moribundos, otros como que no tienen más fuerzas y otros están peleando como soldados. Cuanto más batallas tiene un soldado, más entrenado está. Su experiencia lo vuelve casi invencible. Eso es lo que estás viviendo ahora. Afirma tu carácter. En el capítulo siguiente le dice, ¿sabes qué tenés que hacer en familia cuando estamos en conflicto? Servir. Servir a Dios. Le dice, con fe y amor en Cristo, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Tenemos que aprender a servir y a ministrar a otros en la doctrina sana de tu casa. Pero yo escuché allá que hay otro pastor que dice, él le está enseñando a una iglesia que es ojo a cómo mirar, y el otro le está enseñando a su familia que es oído o cómo oír. A otro le está enseñando cómo conquistar. Pero Dios dice, captura la doctrina sana. En ese sentido hay algo que es importante. Cuando veníamos todos al culto y listo, toda tu dieta era la administración que Dios nos guiaba en dirección al propósito en el que estamos. Cuando estamos en la casa, escuchamos todo de todas partes.
¿Está mal oír lo que otro enseña? No. Lo que está mal es decir, me voy a alimentar por todas partes. Usted tiene que estar alimentado en la comida de su casa, porque es lo que le establece la autoridad que usted tiene, es el que fortalece el manto que usted recibió y es el que lo va a guiar al propósito que Dios le puso a usted. Quiero que sepa algo, su propósito, el suyo personal, está absolutamente vinculado con el manto de la casa donde Dios lo puso. Si estás queriendo tironear mantos ajenos o mantos de otros que son legítimos para ellos, tal vez te cueste más o tal vez no puedas cumplir el propósito de Dios. Entonces, enfocado en lo que Dios te da. Pero yo puedo escuchar a Yesenia Ten, escúchala, quiero escucharlo al pastor Casluna, escúchalo, tiene mucha riqueza, yo lo escucho, escucho a Benigín, escucho, pero es tu casa. Escucha y decir, qué bueno de lo que él enseña, hay cosas que yo puedo extraer para mi manto, para mi llamado. No estás oyendo, a ver, para juzgar si estamos bien para allá o para acá. La palabra y el Espíritu Santo te enseñan a ser quien alinea las cosas con él. Pero hay un llamado, hay un propósito en esta casa, hay un propósito en este manto. Si usted no es de esta congregación y está escuchando para ser edificado, hágalo, pero sin juzgar a su pastor. ¿Por qué mi pastor no dice eso? Porque él tendrá una asignación diferente. Pero en este tiempo, la casa, la familia en la que te formaste es clave. Entonces dice, serví con la sana doctrina que de mí oíste. No estés enseñando cosas que agarraste por ahí, le está diciendo Pablo. Así que tú, hijo mío, hablando de servirle, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo. Hijo, fortalécete. Para servir tenés que estar fuerte, pero fortalécete en la gracia que tenemos. Es la gracia que Dios nos dio en esta casa. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, eso vas a enseñar. En el ministerio vas a enseñar las enseñanzas de la casa, del manto. Y le dice, encomienda a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros, para que, o sea, lo que has oído de mí, enséñale a otros cristianos que estén capacitados y ellos también van a enseñar a otros. ¿Sabes qué es eso? La visión de la casa. Cada familia ha recibido una visión que le ayuda a cumplir la función que es diferente de la del otro. Entonces, no solamente vas a enseñar lo que oíste de mí, como dice Pablo, lo que oíste en tu casa, sino que vas a desarrollar la visión de la casa. ¿Pero nuestra visión es mejor que de las otras casas? No sé, es decir, no creo. Cada visión es la mejor para cada propósito. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. De nuevo, para servir también tenemos que compartir ese sufrimiento. Y después hace una descripción. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento, o sea, legítimamente. Señor, quiero ministerio, cueste lo que cueste. Te perdiste la corona. Señor, yo no voy a esperar tu tiempo, yo me largo acá con esto. Señor, yo voy a aprovechar la cuarentena, mi líder está medio, que no me puede ver, así que voy a aprovechar, El atleta no recibe corona de vencedor si no compite legítimamente o según el reglamento, dice acá. Amados, este es un tiempo particular para la iglesia y es un tiempo particular para esta familia. El plan que Dios nos había dado
y que Dios nos dio y que vamos a retomar en cuanto podamos estar juntos de nuevo, no es esto. No era manden toda la casa, ahora se van a conectar. No, como Pablo, no puedo imponerte manos. Hoy tenés que estar en tu casa, yo estoy acá. Pero este paréntesis tiene un objetivo. Es que te fortalezca con poder. Es que valores tu casa y te afirmes en ella. Pero mi casa está en la Edison. No, 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 tu casa es la familia. A veces estamos acá, a veces estamos en Forever, a veces estamos en el portal o donde sea. Y no solamente el manto que recibiste cuando estábamos aquí y yo podía ponerte manos o ministrábamos, es el manto especial que Dios está poniendo en estos días donde tu fe está siendo probada. Hay un manto que solamente van a recibir aquellos que se han plantado firmes en su vida cristiana, firmes en su fe, firmes en su familia, en su casa espiritual, y están firmes en el llamado y en el propósito de Dios. Para ellos, en estos días de cuarentena, hay mantos nuevos que no tenían. Hay un manto especial que Dios está soltando, está colocando sobre los hijos que están unidos. Así que este es tu tiempo de avivar la llama del fuego que está en ti. La llama del fuego de esta casa tiene que arder adentro tuyo, aunque no puedas verte con ninguno de la iglesia. Dios está extendiendo su mano hacia donde estás ahora, porque Él quiere que vuelvas a encenderte en fuego como nunca antes. No te avergüences de hablar de Cristo. Aprende a sostenerte y a crecer en estatura en medio de estos sufrimientos que estás pasando. Aprende a seguir el ejemplo de esta casa y la doctrina de esta casa, de seguir peleando pase lo que pase, de mantener el ánimo pase lo que pase, de mantenernos encendidos en pasión por Él pase lo que pase. No te dimos ejemplo de bajonearte, de entristecerte, de apagar todo. Más encendidos que nunca, más activos que nunca, más evangelistas que nunca. Es tiempo de que le sirvas a Dios. Es que yo nunca le servía. Ahora es tiempo de que le sirvas. Fortalecete en la gracia. Enseñá la doctrina que recibiste en tu casa espiritual. Es sana, hija, es sana, hijo. No te preocupes. Y desarrolla la visión de la casa. Pelea tus batallas solito, como un buen soldado de Jesucristo. Porque no estás solo, tenés familia. Corre la carrera legítimamente, no hagas trampas. Y prepárate a recibir la corona que Dios le da a los que conquistan, parados en el centro de su perfecta voluntad. Hay manto para el que lo quiere. Yo te animo a que lo recibas ahí en tu casa. Yo puedo sentir un fluir de Dios que hace mucho que no sentía. Hay un río que está bajando ahora, te está abrazando. Hay personas que están en este momento sintiendo la necesidad de arrepentirse y decirle: Señor, yo quiero abrazarme a tu propósito, quiero abrazarme, quiero arder y encenderme en el fuego de la casa. Señor, yo quiero el fuego que arde en mi casa. Yo quiero, Dios mío, la llama de fuego que recibí por la imposición y la administración de mi pastor. Yo quiero lo que me diste, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, oro por todos los conectados. Oro por aquellos que tal vez no son de esta casa, Señor, que están recibiendo, para que aprendan a amar su casa, abrazarse a su casa y a las enseñanzas de sus pastores. Ahora mismo bendigo a todos los hijos de esta casa, a todos aquellos que nacieron a Cristo en tiempo de cuarentena y nunca pudieron estar acá. Son de la casa, hijos, aunque no estén, no hayan venido, aunque nunca yo te haya puesto la mano encima, nunca haya podido orar por ti, eres de esta casa. Recibe el fuego, es tu herencia. Se activa ese fuego ahora. Hay un fluir del Espíritu de Dios sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada corazón. Estabas esperando que Dios venga del cielo con una escoba a barrarte los problemas, y Dios dice: vine, pero para hacerte grande, para que puedas pelear tus batallas como un buen soldado,
vine para darte la fuerza que te hacía falta para tomar conquistas. La señal de victoria es levantar las manos cuando estás en una pelea. La señal de victoria es decir: Señor, estoy parado, estoy fuerte. ¿Estás bien? No, estoy en una pila de luchas, pero estoy firme. Este no es tiempo de decir: quiero sentirme bien. Este es tiempo de decir: no me quiero caer, no me voy a caer. Voy a seguir peleando hasta que reciba la cosecha. El Señor dice, el versículo siguiente que no puse ahí, el versículo siguiente dice: aquel que quiere ver fruto de su labranza tiene que trabajar primero. Este es el tiempo de ponerse manos a la obra. Cuando decís: pero Señor, no tengo esto, no puedo, me siento encerrado, estoy limitado, no puedo trabajar, no puedo, no sé qué. No importa lo que sea, Señor, en este tiempo de fortaleza me voy a fortalecer en el poder de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora te ministro como padre de la casa. Recibe fuego nuevo, activa ya el avivamiento de la llama del fuego del don de Dios que está en ti. Está, ya está en ti. Si te convertiste en una conexión y nunca pisaste aquí, ese fuego está en ti. Recíbelo, se activa, se enciende. Toma fuerzas, 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 fuerzas. Con ese manto que Dios te da, no vas a bajar los brazos, no vas a perder fuerzas, no te vas a caer. Dios te sostiene, la mano de Dios te sostiene. Él te dice: yo voy delante de ti, pero te doy la fuerza para que pelees y tomes victoria. Dios te está aumentando tus niveles de fuerza interior. Aquellos que decían: no doy más, ahora dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está viniendo, ahí está viniendo. Aquellos que sentían su ánimo por el piso, algo sorprendente está pasando. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Porque Dios te está activando una fortaleza que no habías visto nunca antes. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, en ese nombre que es sobre todo nombre, yo te bendigo. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu vida, bendigo tu salud, bendigo tu inmunidad física, pero también te bendigo como casa espiritual. Te bendigo como familia de Dios. Y yo declaro que la protección que Dios puso sobre esta iglesia la pone sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo declaro ahora que la fuerza que nunca tuviste la vas a ver en este tiempo.